Hola amigos de Extra TV, soy Ariel Chávez en un nuevo encuentro de este su programa, el show de Ariel. Hoy con una amiga, una gran, gran invitada, una persona que particularmente admiro su talento, su carisma y sobre todo su capacidad y fuerza ante la vida. Tamela Hemström desde Suecia, Estocolmo, Europa. Tamela, muchas gracias por estar con nosotros, con el show de Ariel. Muchas gracias. Gracias. Pero no puedes no incluir que soy tica también. Soy mitamita. Ya, no, obvio, la gente sabe que eres más costarricense que sueca, pero en este momento tienes un tiempo de estar en este país, donde también tienes mucho arraigo. Y para los amigos televidentes, te damos igualmente la bienvenida, pero cuéntanos qué estás haciendo, cómo estás, y creo que allá afuera de tu casa o el lugar donde estés está cayendo una tonelada de nieve, ¿verdad? Que para nosotros eso es así como el cuento, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo estás y cómo está la nieve? Primero que todo, gracias por la invitación. Riquísimo poder verte. Y sí, bueno, ahorita en Suecia estamos un poquito más calientitos. Estamos con 6 grados, pero hace una semana estábamos menos 15. Entonces estoy contenta de que poco a poco ya está llegando, digamos que la primavera, pero todavía falta. Pero sí está frío. Wow, ¿verdad? Ahora cuando hablamos de hacer este programa, dijo yo, ahora va a salir tal vez con la gorrita con los cachos y unas colitas, ¿verdad? Como en una ocasión me enviaste una foto, pero en fin, orgullosa también de tu país, Suecia. Háblanos un poco, ¿qué estás haciendo? Resumiendo, lo último que hablamos fue que habías estudiado una carrera técnica ya también, también seguías con el asunto de la música. También te vamos a preguntar si volviste, no sé si a Qatar o a estos países, donde te invitan, creo que haya un jeque, no me acuerdo, un festival. En fin, tienes tu propio grupo, estar allá en tu país también, tienes otra vida. Háblanos un poco de todo, ¿verdad? Para ir resumiendo y pues obviamente el tema recurrente que ha sido el tema pandemia. Claro, claro. Bueno, la idea fue llegar acá a Suecia para estudiar y tener un poquito más de la parte de desarrollo de negocios digitales para poder concursionarlo mejor con la música, y al terminar con eso también volver a la música. Justamente este año pasado, hace exactamente un año, ya me invitaron a los Emiratos para un concierto, bueno, 3 conciertos que tuve ahí con la banda de Costa Rica, fuimos para allá, y eso era realmente el inicio que iba a ser de la carrera musical, y volver con nuevos temas y empezar con la música de nuevo. Y bueno, viene la sorpresa de la pandemia. Entonces, literal, 3 días después de terminar los conciertos allá, cierran los aeropuertos de todo el mundo y no puedo ir más a ninguna parte. Claro. Entonces, como ya ha pasado para muchos músicos, que me imagino, da muchos músicos que me imagino ya has hecho 1000 entrevistas, has hablado con 1000 gente, ha sido un año de cambios para todos los músicos, de ver cómo uno puede no solo reinventarse, sino también como entender cuál es el camino a seguir en esta pandemia mundial, y cómo seguimos con la música cuando ahorita los músicos primordialmente el ingreso principal siempre ahorita ha sido las presentaciones. Claro. Pero bueno, yo igual lo que hice y lo que agradezco a la vida, y que creo que muchos músicos también tuvimos la suerte de poder hacer un viaje interno y decir, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el plan a seguir? Entonces he dedicado este año a escribir nuevo material, cambiar lo que tenía planeado. Y también hace unos años empecé un proyecto que dejé abandonado, que fue escribir una autobiografía sobre mi accidente y sobre lo que es la música y la carrera, y he estado trabajando con esos 2 proyectos durante este año de pandemia. Claro, pregunto, ¿cómo se vive la pandemia en Suecia, verdad? Porque es un país altamente desarrollado, es un país bastante rico con todos sus recursos naturales y tecnología. Tienen allá Volvo, Thule, un montón de, por lo menos las cosas que se conocen acá, ¿verdad? Y te tienen a vos allá, y también nosotros tenemos a Tamela. Y eso, pero ¿cómo ha sido, digamos, el tema? Y tomando en cuenta de que, bueno, aquí vivieron unos encierros
situaciones terribles, allá cómo fue, digamos, la mano del gobierno, no salga, no haga, o fue tal vez más suave. He leído que Suecia es un país líder donde creo que ya están vacunando a la gente, el virus o el tema del virus tampoco se tomó tan fuertemente, pero ¿cómo fue esa situación allá? La verdad es un tema porque, bueno, Costa Rica, yo he seguido todas las noticias a la distancia, viendo lo que ha pasado. A Costa Rica le fue muy bien por mucho tiempo y después, como a todos los países del mundo, al final también le tocó. Nos tocó, pero yo no estaba ahí, entonces no puedo decir ni ser testigo de esto. Lo viví acá y lo he vivido acá, y aquí ha sido muy diferente. La cultura aquí es sumamente distinta a la cultura latinoamericana. Mucha gente automáticamente lo que optó fue por trabajo remoto, y como hay muy buena tecnología y como mucha gente ya tiene, digamos que los procesos, el internet y todo ya establecido para fácilmente poder trabajar desde casa, mucha gente optó directamente por eso. La gente también es menos física, entonces el contacto físico no era tan grande, pero igual sí pegó más fuerte de lo que pensaban, y ahorita estamos pasando realmente por otra parte, a donde es el invierno obliga a la población a estar encerrada, pero estar encerrado dentro con pandemia es aún más fuerte y muy complicado, porque uno necesita la parte social con la oscuridad que se vive acá en Escandinavia. Aquí durante el invierno son 3-4 horas de luz al día, y la parte social es psicológicamente muy complicada. En América Latina los rayos de luz te ayudan un montón, acá son otros problemas, pero bueno, digamos que cada país ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Ahorita ya están vacunando, si Dios quiere, ahorita parece que mi generación, porque empiezan desde las generaciones, digamos que primero los adultos mayores, todas las personas que trabajan justamente en hospitales y en puestos públicos. Mi idea era ya estar acá en Costa Rica estos meses, pero más bien ahorita me quedé en la espera de ver cuál es el mejor momento para poder salir, para no tener problemas ni entrando a Suecia ni saliendo de Costa Rica. Y mi idea a futuro es estar en la mitad del año en Costa Rica y la mitad del año en Suecia, y ojalá poder tener lo mejor de los dos mundos. Pero en este momento a todos nos tocó la espera, a ver qué es lo mejor y qué es lo más seguro también, para no estar tampoco llevando el virus por el mundo. Dame, ¿cómo es ir a un supermercado, andar ahí en la calle, hacer lo mínimo que hay que hacer afuera? ¿Cómo es andar en auto, caminar, no sé, ir a un parque, sacar al perro? ¿Cómo son esas cosas cotidianas que sí hay que hacerlas fuera de la casa, ¿no? Bueno, de nuevo, como la parte de la Navidad fue muy especial y muy complicada. Mucha gente en el invierno y en la nieve pasaba una Navidad afuera para poder estar con sus seres queridos durante máximo una hora, con fogatas y con todo tipo de calefacción para poder aguantar. Entonces, esta fue una Navidad complicada, porque te digo, pasar la Navidad afuera, menos 15 o 20 grados, no es placentero. Pero mucha gente acá espera todo el año para poder ver a su familia. En América Latina uno ve a su familia los fines de semana, o por lo menos alguna vez al mes. En Suecia mucha gente no ve a su familia hasta Navidad. Entonces muchas cosas se hacen afuera. Los gimnasios, por ejemplo, todo es afuera, pero es muy diferente hacerlo afuera con nieve y con frío. Claro. Y también, bueno, la verdad, a mí lo que sí me encanta es que antes era ilegal tener mascarillas porque por ley podían, digamos que, cuestionarse si era algún tipo de delito y por qué estaban exponiendo sus caras. Claro. Ahora tenés que andar con mascarillas, y la verdad a mí me encanta por el frío, porque aquí sonreís y se te congelan los dientes. ¡Hijo! Entonces, la verdad, yo he estado feliz con la máscara, pero también si en algún momento es complicado respirar con el frío y el calor y toda la cosa con tanta ropa, al entrar y salir hay que encontrar las maneras. Pero bueno, claro, todo para que... Y usted que se ríe tanto, imagínese, se le hubiera congelado la sonrisa. ¿Usted qué pasa riéndose? Imagínate, el temor más fuerte, que se me rompan todos los dientes por estar sonriendo.
No, de hecho, yo creo, y esto suena horrible, pero yo creo que también por eso la gente es tan seria, porque de verdad, yo soy una persona que sonrío mucho. Claro. Y de verdad, es doloroso. Entonces yo sonrío y digo, ¡uy! Y empiezo así por el frío. Claro, por el frío los suecos sufren porque no pueden sonreír y es por eso que son tan serios. Entonces, ok, bien. Dijiste al inicio de la conversación que durante ese tiempo de pandemia has pensado hacer como una biografía tuya, ya sin mal, ya una biografía. Imagino que en esa biografía va a venir todo lo que sufriste con ese accidente que tuviste hace mucho tiempo y quizás para los televidentes y los lectores de Diario Extra quizás podemos recordar ese lamentable momento que quizás te dio una segunda oportunidad en la vida. ¿Por qué? Porque usted es un milagro. Yo a usted siempre se lo he dicho, usted es un milagro bello, o sea, de que es súper guapa, es un milagro. Entonces es porque Dios está con usted. Definitivamente, aparte el talento, como usted canta bonito, ya, y usted abra puertas a donde quiera que vaya, te lo digo de corazón. Pero ese accidente, si hubiera sido otra persona, ya estaría en el cielo. ¿Por qué? Porque es un accidente complicadísimo. Y después de eso, creo que fueron como 30 operaciones y todo el enredo. Pero resumiendo, ¿qué va a decir esa biografía en relación a ese accidente que te cambió la vida? Creo que es un momento a donde puedo ver las cosas con distancia y la verdad es que estoy esperando otra última operación, que es la operación número 28. Casi pego. Que espero sea la última. Pero realmente fue muy loco porque justamente unos meses después de mi debut musical, cuando yo le abrí a Chayanne en el Saprissa ante 23 mil personas y yo decidí que quería trabajar con la música, que quería ser artista, fue mi accidente donde me atropella un bus y quedo hospitalizada por 6 meses. Y la lucha fue constantemente en no amputar mi pie izquierdo. Y por mucho tiempo yo escondí todos los detalles a la prensa porque no quería que hubiera un morbo alrededor de mi accidente y quería asegurarme de que mi carrera fuera por mi talento, por el interés musical y no solamente por la pobrecita que lo atropelló un bus. Claro. Eso fue encima del puente Juan Pablo II, fue en el propio puente, ¿no? Sí, fue en el propio puente. Y fueron años de operaciones y de probar, la verdad, por el mundo, dónde me querían operar. Pasé por Costa Rica, por Suecia, por los Estados Unidos y al final en Colombia. Entonces, lo que creo que es importante y lo que me doy cuenta ahorita con distancia es que uno es mucho más fuerte de lo que uno cree. Claro. Y cuando uno tiene una pasión superior, no se rinde. Yo no me he dado cuenta hasta ahorita qué tan necia yo fui y qué tan bendecida fui también de tener los doctores y los amigos que me ayudaron en el camino. Pero también lo que estoy haciendo también habla mucho de lo que se espera de una mujer en la carrera musical. Porque aunque no querramos, es muy sujeto a lo que piense la gente de tu físico. Claro. Y al uno tener cicatrices y limitantes, fueron muchas batallas que tuve que ingeniarme para esconder mi accidente y para esconder mis dificultades. Claro, pero gracias a Dios también estás con vida. Hablando de cuestiones interesantes, estás pelirroja. Yo nunca te había visto como pelirroja. Yo así lo que lo veas pelirrojo. Bueno, en tiempos de pandemia yo hice un experimento y dije voy a tratar de pintarme, pero claramente me hace falta mi peluquero. Entonces salió un poco más, no salió como yo pensé. Entonces estoy más bien soñando en Costa Rica para que me corten y me arreglen el pelo. Qué increíble. Para muchos que tal vez no siguen la carrera de Tamela, Tamela es tan guapa que ella hace comerciales. Y creo que hace poco volvieron. Pero fue no por guapa, sino por expresiva, porque tengo mucha mueca. Yo sé, pero ya acuérdate, aquí puedes sonreír y en Suecia te congelas, ¿verdad? Donde sonríes. Pero sí, para los que no, o sea, ella hace un comercial de una marca, me guardo la marca, donde dan muchos abrazos. Sí. Y el comercial. La ironía es que ese comercial jamás se podría hacer ahorita, o se hace justamente para decir, cuidado con las bacterias, ¿verdad? Porque se habla justamente de eso, de estar abrazando a la gente, pero ahorita con lo del COVID,
Más bien, qué dicha que pude hacerlo antes. Sí, pero hago el recuerdo para que muchos se identifiquen a Tamela con esa marca en los abrazos, en el comercial. Porque siempre que veíamos el anuncio, te ponía acá de verte abrazar a tanta gente. Que... en fin, sí, es un gran recuerdo. Loco, ese comercial estuvo al aire por 5 años. Ya, y no, todavía lo pasan, es que es muy buen comercial y vos pareces, ay, no ya. sé, modelo internacional, no sé, neoyorquina ahí, y todo eso. ¿Qué estás tomando? ¿Vino o Coca-Cola? Mira, tristemente una marca que ya se me terminó. Ajá. No digo tristemente, porque eso sí, digamos, yo tengo pocos vicios, no tengo vicios, pero bueno, hablando de vino... Ahorita eso es una de mis nuevas pasiones en tiempos COVID. Estoy aprendiendo más y más sobre vinos y de hecho después de esto me voy a escapar para una catación de vinos. Wow, eso es que estás haciendo sumier, creo que es que saben mucho de vinos, ¿verdad? No, aún no. De hecho tengo a mi querida amiga en Costa Rica, que tengo que ir a Natalia Di Pipa, que sí es sommelier y que más bien para todos los que están en Costa Rica necesitan a alguien, que la busquen a ella. No creo que quiera ser sommelier yo, pero sí tengo una pasión y siempre me ha encantado la parte culinaria y también el arte del vino. Me parece fascinante. Wow, ya casi creo que tenemos que hacer como una pausita y después de esa pausa ya, ok, me están informando que vamos corridos, así que no hay pausa, mejor, así ya hacemos todo. Ok, vamos a entrar al asunto de la música, pero antes de la música, Tame, cuéntanos, aparte de esa biografía que dice que tomaste, obviamente te hiciste muy retrospectiva durante todo ese tiempo, encerrados y todos encerrados viendo la cara, algunos pues sí teníamos que venir a trabajar, otros quedaron eternamente encerrados durante estos meses y aprendieron a hacer otras cosas, mucha gente se reinventó. Por ejemplo, aquí en Costa Rica muchos músicos se tuvieron que tirar a la calle a vender cosas, a vender ceviche, a vender verdura, vegetales, o sea, había que pulsearla más y hijos y si hay familia. Ya en tu caso, pues hiciste una retrospección, empezaste a escribir cosas, me imagino que estás haciendo canciones. Háblame de esas canciones que has hecho durante esta pandemia, ¿qué te ha inspirado? ¿Qué te ha tocado el corazón? Creo que también he vuelto al origen del por qué escribo, por qué escribimos como compositores o como artistas y he como cuestionado también cómo escribía antes. Igual, súper feliz y orgullosa de mis composiciones anteriores, porque son parte de lo que soy, ¿verdad? Pero creo que también he aprendido a ser menos dura con mí misma, no estar pensando en el destino de que es algo comercial y que venda, y que, sino nada más que es una canción auténtica que la gente se pueda identificar y que de alguna forma a alguien le mueva. El corazón. Y estoy muy contenta porque también hasta ahorita decidí también empezar a siempre coproducido mis canciones, pero ahorita me eché al agua y estoy componiendo, produciendo mis canciones también. Probando eso, justamente para no ser tan, no juzgar tanto. He tenido la suerte de trabajar con productores increíbles, con músicos increíbles, y por lo mismo no me he querido echar al agua porque digo, no, ¿para qué voy a ponerme yo si ya tengo gente muy buena haciendo esto? Igual sigo con colaboraciones, pero estoy emocionada con lo que viene y quiero ver, te lo mando a vos también para que cuando esté ya listo para que me digas qué pensás. Ya, y pregúnteme, ¿con cuáles colaboraciones has estado haciendo? A distancia, me imagino, ¿verdad? Porque no se puede juntar con nadie. Sí. Ya. De hecho, he hecho colaboraciones antes de venirme para acá. Ves que vos sabés que me fui a aventurar a México también. Claro, con Sarich, con El Sin Bandera, ya. Sí, con Noel Chagris, compuse con él. De hecho, me dio mucha risa ahorita porque salió una canción de Dana Paola que tenía una producción muy parecida a un remix que también tuvo una canción. Ahí también mucha gente creo que malinterpretó el comentario porque los fans de Dana Paola me empezaron a escribir de que ¿cómo me compara? Bueno, el escándalo. Eso creo que también es interesante. Creo que esta distancia me ha puesto a ver que no quiero tomar las cosas tan a pecho. Claro. Mucha gente
se obsesione con esto de la farándula y se obsesione con esto de los ratings y los comments, los likes y los no likes. Ajá, y ahorita de verdad me interesa cero. Lo que sí me interesa y lo que me gusta es cuando tengo, o los seguidores que tengo, que realmente sé que me siguen porque se identifican con mi persona, y eso me alegra el corazón. Pero no siento la necesidad de complacer a todo el mundo y que todo el mundo me quiera, sino que creo que estoy más concentrada en el mensaje y en lo que es importante para mí, lo que quiero yo inspirar o también sentir al cantar. Eso es lo que me llevó a cantar, la verdad. Claro, ¿verdad? Y otra cosa, por ejemplo, ahora la gente en pandemia, muchos artistas usaron las redes sociales para hablar con sus fans, para estar un poquito más cerca, pero obviamente pues dinamizaron mucho las redes sociales y algunos daban mensajes que se viralizaban, obviamente pues para tener esa retroalimentación, pero otra gente como que se sintió como demasiado colmada, mucho mensaje, mucha información, ya entonces daba como un efecto contrario, ya la gente no quería ni saber nada de redes sociales, y las noticias falsas también fueron parte como de muchos mensajes en esos últimos meses, y como usted estudió recientemente mercadeo digital, creo que eres una especialista en mercadeo digital, ya deberíamos contratarte una clase, ¿verdad? ¿Qué pensás un poco de esta inteligencia digital aplicada un poco a los artistas, a las celebridades que ahora pues prácticamente están lucrando desde sus redes sociales, hacen un anuncio, cobran un montón de plata sin salir de casa y a veces ni siquiera no cantan, simplemente anuncian una marca y ya? No, yo creo que hablando justamente de números, de datos y de estrategia, creo que es importante entender que cualquier estrategia digital lleva una consecuencia positiva o negativa. Y también eso sin juzgar a ninguna persona que viva de sus redes. Yo lo respeto mucho y es un trabajo y no es fácil. Es un trabajo a tiempo completo cuando la gente se dedica a hacer eso. Yo quiero en mis redes ser muy sincera y muy auténtica, y no quiero meter cosas que no tienen que ver con mi persona en redes, pero yo podría lucrarme de otra forma y tener más números y venderme de otra forma si yo quisiera, pero eso conlleva también a una falta de anonimidad, digamos, y también a obligarme a estar casi que 16 horas al día frente a una cámara, atenta a mis redes. Sí. Y yo no quiero vivir así. Yo he decidido saber cuándo quiero conectarme, y también se trata de eso, de estrategias, de ver qué tipo de público querés que te siga, claro. Qué tipo de sacrificio querés vos dar en tu vida, digamos. Porque les digo, esto, por ejemplo, de estar en forma, de tener ropa bonita, de todo eso, conlleva mucho trabajo, muchas horas. Claro. Y también hay gente que se siente muy cómoda haciendo eso, y la verdad es que yo en ciertas cosas no siento que me aburre, ya no lo disfruto. Yo prefiero hacer cosas que me apasionen a full y no estar tan metida así, de esa forma. Claro, Tami, nos quedan un poquito menos de 3 minutos, y en 3 minutos tenemos que abordar por lo menos 4 temas, rapiditos. Cuatro temas. Entonces, ok, hablemos un poco de música, háblame un poco de algún tema, algo que estés haciendo y que técnicamente qué ritmo es, qué es, porque usted es una, es muy rico, usted mezcla cosas tropical, pop en una canción, y nos llena el oído y nos llena el ojo con los videos que hace. ¿Qué está haciendo en 30 segundos? Y pasamos al otro tema. Estoy haciendo la fusión de lo que yo soy. Y estoy muy contenta con lo que estoy sacando, que es una fusión real del soul en español, pero también el calipso junto con la parte, digamos, pica. Y estoy escribiendo ahorita también en inglés y en español. Antes me quedé como mucho en el español, pero ya estoy volviendo también a poder tener los dos idiomas. Claro, ya, porque para los televidentes, Tamela habla inglés, habla sueco, creo que hasta francés, italiano y estoy a veces pachuco. Estoy en clases de árabe, de hecho, ahorita que fue Miratos, ya estoy en clases de árabe, pero ya, bueno, hablo sueco,
inglés, español, italiano, francés más o menos. Y estoy ahorita con Pilarabí. Y hablas pachuco cuando quieres y estás entre amigos. Ah, claro. Y a los cubanos, mucha gente, de hecho, yo soy pica, pero cada vez que voy a un lugar por estar cambiando de idiomas, de pronto empiezo hasta a hablar en acento mal en todos los idiomas. Cuando estoy cansada, ya no hablo nada. Pero sí, creo que eso sí creo que es uno de los pocos, digamos, mis superpoderes son los idiomas, la verdad. No, yo tengo un buen acento en todo. Te felicito. Por esta parte. Otro tema importante, ¿cómo está Tamela en el amor? Ya. Bueno, vos sabés que esa ha sido la grata sorpresa del 2020. Que después de estar años solita, encontré a alguien y estamos bien. ¿Es sueco? No. Es americano-japonés. ¿Un chino? Digo, ¿un japonés? No, japonés. ¿Japonés? Americano-japonés. Ok, nos quedan como 40 segundos. ¿Cómo se llama? Tienes 15 segundos para describir a ese novio y otros 30 segundos para despedirnos. Bueno, no. Nombres no, pero sí. Él tiene ya viviendo acá en Suecia unos 15 años, entonces entiende la cultura sueca, es gringo, es japonés, entonces me encanta la fusión y estamos muy contentos conociéndonos todavía, pero muy bien. Vas a terminar aprendiendo a hablar japonés. Por esta oportunidad, por poder verte y estar aquí en el programa. Felicidades, de hecho, también por el programa. Espero pronto estar de vuelta en Costa Rica y ahí ya tener mi libro y también la música lista para poder compartirla con ustedes. Y bueno, síganme en redes también, Tamela Music. Y sí, me hace falta Costa Rica. ¿Qué? Nada más, pero 15 segundos. ¿Qué es lo más que te hace falta Costa Rica en este momento? La gente, el clima. Quiero un plato de piña, gallo pinto, patacones, la comida, pero más que todo mi gente y obviamente mi familia. Claro, tu hermana, tu familia, todo el mundo. Mi mamá, listo. Mi papá, mi hermana, mis sobrinas y mis amigos que me hacen tanta falta, de verdad. Perfecto, Tamela, tenemos que irnos, nos robamos un minuto, pero todo bien, agradecido con este contacto, siempre es un placer verte, estás súper guapa, yo te vi la aura del amor, ahora todo es japonés y eso, pero ya nos tenemos que ir, un abrazo a la distancia y a ustedes en sus casas, muchas gracias, esto fue el show de Ariel con Tamela Hemström desde Suecia, en Estocolmo, que está como a, no sé, 10 grados bajo cero o por ahí anda. Gracias.